Muy bien, estamos acá en la parte externa del mercado central de Huaraz. Estamos viendo acá al candidato Perú Libre. Ya están acá en esta campaña electoral. En campaña, profe. Sí, estamos en la recta final. ¿Todos están concentrados en el mercado? No todos, porque el resto pone gigantografías, pinta y no se presentan. ¿Cómo está yendo la campaña? Faltan 5 días. Bueno, nosotros confiamos en que la población va a dar un respaldo a las propuestas concretas y de una persona que presenta propuestas, que en la lucha con el pueblo siempre hemos reclamado. En el caso suyo, como que no se ha sentido mucho la presencia. ¿Ha sido un trabajo silencioso, diríamos? Mira, nosotros básicamente estamos difundiendo el símbolo, es el lápiz, el número uno. Si las encuestas quieren hacer preguntas sobre los nombres, yo creo que es cuestión de ellos, pero nosotros estamos difundiendo que mi candidatura del pueblo es el lápiz y el número uno. Muy bien, señor, ¿usted qué opina? ¿Qué opina usted de esta campaña de su esposo? ¿Está en la puerta principal? Bien, que se ve que la gente le ofrece el apoyo en el local de campaña. Tenemos visita diaria de personas que vienen de las diferentes provincias y nos dicen: dame material, yo te apoyo en Payasca, yo te apoyo en Chiquián y yo te apoyo en otras provincias. Y en otras. Muy bien, o sea que el lapicito va a pintar muy bien. El lápiz va a pintar muy bien y es con lo que todos hemos aprendido a escribir. Muy bien, entonces acá está el candidato Luis Albertis con su esposo en esta campaña y aquí también con uno de sus hijos. Hola, ¿apoyando a papá? Sí, hemos venido acá a apoyarlo, a poner nuestro granito de arena, ¿no? En su lucha por el pueblo de Ancash, ¿no? Él viene ya años luchando por Ancash y ya es necesario también ya que el pueblo se dé cuenta de eso, ¿no? Está demostrado que no es necesario tener plata para hacer campaña. Definitivamente, la mejor campaña es boca a boca, que el pueblo te conozca, saber cómo eres. Y a mi papá lo conoce el pueblo, sabe que es del pueblo, sabe que lucha, camina con el pueblo. Entonces solo es recordar sus luchas que hace, ¿no? Más que estar haciendo un boom de cosas públicas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces aquí está lapicito, es el partido Perú Libre, con el lápiz, el profesor Lizer Betis Urbina, acompañado de la familia, que es muy importante.